Vamos ahora con este ejercicio, donde nos dan un sistema y nos dicen, a ver, ¿cuáles son los valores de A, B y C que hacen que este sistema sea compatible? No nos dice si compatible determinado o indeterminado. Compatible, que tenga solución. Vamos a plantearlo por el método de Gauss, así que armamos la matriz ampliada y es 1, 2, 1, A. 2, 1, A. La segunda fila, 2, 1, 1, B, 5, 4, 3 y C. Y ahora lo vamos a escalonar. Que todos estos valores debajo de la diagonal principal sean 0. Vamos a tomar la fila 2 y le vamos a restar el doble de la fila 1. 2 menos el doble de 1 es 0. Y a la fila 3 le restamos 5 veces la fila 1. Me queda la fila 1 intacta, 1, 2, 1, A, esto menos el doble de esto es 0, esto menos el doble de esto es menos 3, 1 menos el doble de 1 es menos 1, y acá me queda B menos 2 por A. Vamos con esta ahora. 5 menos 5 veces 1 es 0, 4 menos 5 por 2, o sea menos 10 es menos 6, y 3 menos 5 por 1 es menos 2. Y esto sería C menos 5 veces A. Nos queda por eliminar este 6. Entonces, a la fila 3, como esto tiene el mismo signo, le vamos a restar 2 veces la fila 2. A restarle 2 veces menos 3 se nos va. Nos queda 1, 2, 1, A. 0, estas dos primeras no las tocamos. Y acá nos queda 0. Menos 6, menos 2 por menos 3, que o sea, más 6, es 0. Menos 2, menos 2 por menos 1, apa, 0. Y acá nos va a quedar C menos 5A menos 2 por B menos 2A. Muy bien. Vamos a pasar en limpio esta expresión. Esta nos quedaría 5A menos 5A más 4A es menos A. Menos 2B y más C. Esa expresión es determinante. ¿Sí? A ver si yo lo hice bien. Creo que está bien, ahí. Espero no haberme equivocado. Muy bien, ¿qué me queda entonces? Que para que esto sea un sistema compatible, el rango de la matriz debe ser igual al rango de la matriz ampliada, al rango de A con los términos independientes adosados. La única forma de que sea igual es que esto valga cero, que todo esto valga cero. Esto es solo si menos A menos 2B más C es igual a cero. Para esos valores de A, B y C, para los que cumplan con esta condición, ahí voy a tener un sistema compatible, que además va a ser indeterminado. ¿Por qué? Porque si esto es cero, este rango vale 2, son dos filas que no se anulan, y el número de incógnitas es 3, o sea que sí o sí, esto es menor que el número de incógnitas, 3. O sea que va a ser que si se da esto, el sistema es compatible, indeterminado, o sea tiene infinitas soluciones.